Un evento, vamos a decir, Ajá, sí. un evento y platicaron pues con un personaje que es de la comunidad y que platicaron muy a gusto con él. Muy reconocido, pero también muy ameno, Sí. muy padre, muy ¿Y qué platicaron? de música, ¿verdad, compadre? Estuvimos platicando música de los 80s de pop en españoles. Sí, la verdad que sí, de los discos, de aquellos artistas que en su momento tuvieron los One Hit Wonder, ¿no? Sí, Pero que claro. también de música que dices, oye, esa canción pegó tanto y no te acordabas del nombre o del disco. Y como acá mi compadre es experto, y entre él y varios que estábamos ahí Yo platicando. soy mala persona y ellos estaban platicando muy buena onda de que, ¿te acuerdas que estoy platicando con este personaje? Y le digo yo me los imagino a los tres en un vapor, tipo jacuzzi, romano, sentados cotorreando con Padre Kino. A lo que Morocco dijo. Saludos al padre Juanín. Padre Kino. A lo que Morocco dijo, yo me imagino No, le puso más detalle. a este personaje, ¿cómo, compadre? Me imagino así, se toalla, bueno, ya sigue la toalla, parado a un costado. Ay, 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 se me quiso. Me quiso avanzar y la escena. El pie así, pero el saco escrotal, en el hombro de uno de los dos. Bueno, a ti, pues siempre había estado en otro lado. Como que queriendo quitarse y sentía así como que cuando el velcro se despega y su niño así y luego todavía le dices, ¿están mal las finanzas de prima? ¿Por qué? Porque cayó la bolsa. Imagínense todo eso Todo eso con rostros que no, la verdad sí nos llevó toda la misa. Qué bárbaro. No me lo quiero imaginar, ya. Deben mandarnos así algo, una ilustración de quién se imagina. Claro. Aquí ya se imagina y cómo se lo imagina. Sí, o sea, ya Josué dijo que fue un personaje que fue un Justin Wonder. Es un personaje que es de la comunidad. Ya te íbamos a decir quién es. Y en los comentarios ahí vienen quién es el personaje del profesor platicante de música de los 80. Adiós. Y que sacó un disco. Sacó un disco, pero nadie lo agarró. O sea, pero fue casi un éxito. Son 15 casi éxitos. Sí. ¿Por qué? Porque casi éxito, nada más les faltó pegar. A ver, acuérdate uno. Un casi éxito. A ver. Pues es que es casi lo recuerdo, ¿verdad? De repente nunca lo dije, güey. Ok. Nunca lo sé. No, pero a ver, las canciones de este personaje. no, no, pero. Ah, de hola. Sí, debe ser algún grupo cantante que digas, oye, esta no me gustó, pero fue casi éxito. El grupo dominó. Sensación. O sea, sí, jaló, pero no es una canción inolvidable. ¿Qué pasó? ¿Están seguros de ese grupo? Ok, grupo chileno. Sí, 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 sí. Estaba en ese de amigos o amantes que decídete. Oye. Y ya. Y ya. Pero ahorita que dijiste de dominó, ahorita no pudiera ser políticamente correcto ese No, no es, político, no, no es políticamente correcto. Ya había platicado yo de ese grupo. El muchacho güero, creo que era de Torreón, ya falleció. Y el moreno se llama Edgardo Eliezer o algo así. Si salen novelas, es actor todavía. Y de hecho, les platiqué la situación de un programa de la familia Peluche, donde van a ver a Peluchente Fernández y que llega al baño. Él es el grupo dominó, sí. O sea que ya tenía entonces una trayectoria de actor también. Es afroamericano de raza negra. Aquí, como dice, afrodescendiente, afromexicano, ¿cómo se considera? Ay, es que ya es complicado porque antes tú dices el güerito y el prietito. Sí, ya. Sí. Morenito, bueno, no ser tanta piedra. Oye, para que no vayan a cancelar cualquier nombre gracias, de su gracia. sí. Ah, bueno, había un grupo, ¿te acuerdas tú? ¿O se acuerdas de eso? Obviamente, se llamaban el grupo General Public, que era como. Ah, sí, era amigos, ¿no? Era General Public, aquellos de Tetris, que era del grupo The Beat. Ah. The English Beat, después le llamamos porque había un nuevo gringo, que ellos hicieron su grupo aparte, hicieron ese General Public, muy, muy. Buff. La canción que me pegó estaba en pop, pero ellos creando un poquito más onda tipo reggae y una fregada, tuve no salió. No hip hop, pero sí la reggae, ¿verdad? Era como reggae muffin, es que cuando te estás ahogando y quieres que te resaten. Ahora, compadre, tú eres de Sonora, ¿qué tipo de música te gusta? Fíjate que yo en Sonora aproveché, digo, toda mi infancia para escuchar música mucho más regional. Pero allá escuchaba de verdad se lo digo, y qué bueno que caí a Monterrey porque Invasores, Okay. Invasores, Canetes,
escuchaba los, y todo porque las estaciones de radio eran así, norteñitas, eran, es más, allá había unos grupos locales, que era La Brisa, era Pauta Azul, era, Bacanora, y eran puras cumbias, JLB y compañía, esa es la mejor, ese tipo de música. Por el lado regional. De Hermosillo, ¿verdad? De Obregón. Ah, en Obregón, que está como a 2 horas de Hermosillo. Sí, unas 3 horas más o menos. Sí, ok. Pero ya de gustos musicales, yo fui ya por Soda Stereo, más de música, es que... Pues que nos tocó los 80s, de los tíos. Sí, la oleada fuerte de la época de los tíos, aquel famoso rock en tu idioma. Exactamente, sí, en los 80s incluso me tocó un amigo que sin agraviar, que llegó con un cassette de Soda Stereo cuando apenas iba a llegar a México. Se lo mandaron a él y lo pone y dice, mira, este grupo está pegando y va a pegar en México. Y era el primero Sester. Y de ahí, no, voy a dar el gusto. La canción, ¿te acuerdas? ¿Qué canción? La canción, la primera que está aquí quien pide éxitos, ¿te acuerdas? Que desprestigé. Sí. Vive Calzada. Es el estreno de un grupo argentino. De Soda Stereo. Y la canción era Cuando Pasa el Tiempo. Ah, es cierto, sí, pues, sí. El video empieza en los pies, ahí se van caminando y todo. Pero a mí me gustaba mucho Persiana Americana. Ah, también es de mis favoritas. Pero y una anécdota cuando pase el temblor que la tuvieron que quitar de radio, sí, por el temblor del 85. Y también aquí se conoció la canción de Te Hacen Falta Vitaminas, pero con Vitorino. ¡Con Vitorino, es cierto! Sí, 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 sí. Sí, primero, pero no, eso puedes decir. ¿Qué era original? Soda, pero la de Piga Tranquilo pasó como las canciones de Polo Polo. Sí. En cierto punto se escucharon primero que las canciones de La Trinca, la de Kira Novia Pechugones de La Trinca de Español. Y Polo Polo la había sentado también. Okay. Y varios. Bueno, aparte de esa, la de Te Hace Falta Vitaminas, había otra, ¿no? También, no sé si de Soda, pero que también la empezó a sacar Vitorino. Ah, sí, no me acuerdo porque. Fueron un buen de canciones de Soda Stereo que a lo mejor eran los lados de, pero muy buenas, como la de Sobredosis de TV, ándale, la de Satélites, observando unos satélites. Qué buena rola de Soda Stereo. Muy buena, la verdad es de mis grupos favoritos. Ahí sí lo tengo que decir, de mi grupo favorito. Persiana Americana, con cosas de blog, te la quitaron por 85. Sí, música ligera. Y eso ya voy a final de los 80. Nada personal. Nada personal. Muy bonito. Entre tú y yo, no hay nada. No, güey. No. Mando Manzanero. Que la novela estaba buena, ¿no? Está buena. Fue de las primeras que dijeron maldiciones. Sí, ¿verdad? Ay, cierto. Estaba Ari Teres. Estaba esta... Ay, ¿cómo se llama la señora esta? Pero no, eso es Angélica Caragol, pero no era Caragol. Era de mujer, eso es una novela. Ah, perdón. No era donde salía el primo de Fernando Lozano. Ah, como ya me llamo. O sea, ¿qué llamas? No era esa. Sí, no, ya estoy revuelto, güey. No, yo también. Ay, bueno, es que era ya no había más nada personal, a lo mejor si era de mujer, estoy bien. Puede ser. No, la. O no era nada personal. No, nada personal. Ok. Pero tú es que entonces Angélica Aragón y Fernando José Ángel Llamas no Ari Telch. Pues sí, cierto. Sí. Sí, porque después Ari Telch otra novela también. Que el que pegó cabrón fue Mirada de Mujer, que era Ari Telch y Angélica Aragón. Sí. Ese tema de que la señora era mayor que él. Ajá. Es el primer como tema controversial de parte de Azteca. Sí. ¿Cuál era la novela quién salía en la novela? No era mexicana, creo. Dice la bebida apesta panela, algo así. Ah, caray. Café con aroma de mujer. La de... ¡Cabrón! ¿Qué pasa? La bebida apesta a ten. ¡Último! Café o jugo de sardina. ¡Jugo de sardina! No, sí. Creo que era el nombre que le había puesto allá en Sudamérica. Sí, que aquí no puede volverme. Lo único que me estaba es que le dejaron. Sí, no. Para verme riendo de sus favor. Ahora entras aquí a Paripotín, te voy a abrir todo central. Bueno, le voy a quitar el tito. A ver. Es una foto de los otros tres ahí. Por eso, ¿verdad?